Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. Bien, a continuación en este proceso que tiene que ver con la base de datos relacional Vet Project, con el proyecto veterinario, con el módulo personas, con el proceso de listar, vamos a tomar atención a otro caso de los clientes, que es el punto de las zonas. Entonces, en este video que vamos a empezar a desarrollar, emitir, conducir y locucionar, lo vamos a titular Vet Project número 85, entrega número 10, ¿sí? Del proceso de listar módulo personas. Empecemos entonces. Bueno, aquí tenemos nuestro Vet Project. Entonces, nuestra tarea aquí en este punto es tomar el tema de las zonas. Para tomar el tema de las zonas, entonces es muy importante que al tomar el tema de las personas, en el momento de establecer el tipo de la zona, al darle un clic a zona, pues sería interesante que saliera, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de zona por el cual uno desea realizar ese informe. Entonces, de pronto aquí tendríamos que hacer un pequeño cambio si hablamos de la zona. Ejemplo, si hacemos un cambio de la zona, entonces significa que el botón presente que está ahí no lo tendríamos que manejar como botón, sino lo manejaríamos en este caso como un cuadro combinado. Como un cuadro combinado. Que al momento de activarlo, pudiéramos elegir la zona correspondiente y con función a esa zona, entonces él nos lista la información. Esto igualmente en el caso, ustedes allá también lo pueden cambiar a su gusto. Vamos a poner un ejemplo. Si usted se encuentra en México, usted tomaría en cuenta serían los estados, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo. Durango, Guanajuato, Chihuahua, ejemplo, ¿no? Sinaloa, por ejemplo, Monterrey, bueno, qué sé yo, hay tantos, tantos y tantos. Entonces usted simplemente lo adecúa pues al estilo suyo. Si usted se encuentra en otro país, pues con función a lo que hay en ese país. Si usted se encuentra en Colombia, pues si lo va a trabajar por departamentos, usted le pone los departamentos. Si usted está en algún departamento en especial, pues entonces va a buscar las zonas de ese departamento, si lo hay. O si usted está en Bogotá, Colombia, entonces le pone las zonas de Bogotá, Colombia, ¿sí? O sea, yo les doy simplemente la idea, les transmito la idea. No les estoy diciendo, tienen que hacerlo tal cual como yo lo hago. No, les transmito la idea y ustedes allá, con función a la idea, lo acoplan a su elección. Ustedes son de libre albedrío y eligen pues cómo lo quieren trabajar. Yo lo voy a trabajar de la manera que sigue. Monto un cuadro combinado. Le pongo las respectivas zonas de tal manera que cuando yo lo abra, elijo la zona que quiero y sencillamente por la zona que yo desee, él tiene que fomentar el informe, en donde el informe básicamente lo que va a tener es el nombre, el ID de la persona, el nombre de la persona, el celular, la dirección y la zona. No necesito ni siquiera el NIT porque pues no habría necesidad de eso. ¿Ve? Porque ya como tengo el ID, pues con eso es suficiente. ¿Ve? Simplemente así. Y simplemente lo que va a salir es el listado según la zona que yo elija. Nada más. Bueno, entonces vamos a hacer ese respectivo cambio en la construcción de este proceso. Bueno, entonces lo primero,
Lo primero es que vamos a transformar el botón que tenemos allá por zonas y lo vamos a transformar en un botón combinado. ¿Eso qué significa? Que tenemos que retirar ese elemento. También significa que al retirarlo, entonces tenemos que sencillamente cambiar y poner un cuadro de edición, un cuadro de edición, convertirlo en un cuadro combinado, o también podemos traer un cuadro combinado y el cuadro combinado simplemente le adaptamos las zonas correspondientemente. Después de que adaptamos las zonas, entonces tenemos que construir una consulta de selección en la que aplicamos un parámetro que es enfocando la zona, ¿sí? Y lo conectamos. Y ya termina ahí la parte. Bueno, entonces así se trata este punto acá. Entonces vamos a empezar. Clic derecho, vista diseño. Cerramos acá. Bueno, entonces este botoncito que se encuentra acá, lo retiramos y vamos a montar en su defecto un cuadro combinado, ¿sí? Entonces el cuadro combinado como tal lo vamos aquí a apilar. Después lo vamos a correr un poquito a la izquierda, a la derecha, para que se visualice bien. Pero como es un poco grande, entonces vamos a empequeñecer un poquito la letra. Vamos a empequeñecer la letra poniéndole 10 puntos, pienso. Le ponemos el color acá, el color negro. Perfecto. Lo resaltamos para que se vea mejor. Ah, bueno, ahí está. Resaltadito. Una vez que ya tenemos eso acá, entonces a este aquí le vamos a switchear la palabra zona, ¿sí? 2 puntos, perfecto, ahí está bien. Una vez que ya está ahí, entonces como tal, el botón sería interesante que trajera el color con función a este que tenemos acá. Vamos a aplicar un color, vamos a mirar. Tomemos acá y le damos acá un clic y le damos acá otro clic. Ahí quedó, perfecto, ¿sí? Ahí quedó. Entonces, este elemento que está aquí se convierte en un cuadro combinado. Entonces, hacemos un clic derecho. Vamos a decirle cambiar a cuadro combinado. Ahí está. Bueno, como ya está el cuadro combinado ahí, entonces, ese cuadro combinado, obviamente, le vamos a poner un nombre. Entonces, vamos a diseño, vamos a la hoja de propiedades, vamos aquí a donde dice otras. Allá dice clarito, dice texto 78, entonces le vamos a poner el C. Todos los cuadros combinados acá siempre le ponemos las tres letras que son CMB y le ponemos zona. Perfecto, ya está. Bueno, revisamos el orden de tabulación. Aquí. Ese debe haber quedado por allá al final. CMB zona. Bueno, entonces, dejémoslo así como está. Ok. Ahora, a ese cuadro combinado tenemos que adaptarle el origen de fila. Entonces hacemos, ahí estamos seleccionando. Entonces nos vamos a la hoja de propiedades. Estamos vigentes en el cuadro combinado. Vamos a ir a datos. Entonces vamos a meternos en el origen de la fila. Aquí tocamos los 3 punticos porque pretendemos llegar al escenario del data query. Entonces aquí buscamos este término que dice tzona y le dimos a agregar, le damos a cerrar. Y vamos a agregar la zona. Ahí está. Entonces, aquí visualizamos todas las zonas. Ok. Estas son todas las zonas de Bogotá. Las zonas de Bogotá. Usted ya acopla de acuerdo a su zona geográfica. ¿De acuerdo? De acuerdo a su zona geográfica. Bueno, entonces se guarda esta instrucción SQL. Una vez que la instrucción SQL se guarda, entonces, inmediatamente, ¿qué hay que hacer? Entonces, hay que establecer después de eso un evento. Entonces, el evento es netamente el punto de conexión. En el evento hay un procedimiento de evento que es después de actualizar. Entonces, al elegir la zona, entonces él se va a enrutar hacia la consulta de selección indicada. Activará el parámetro y el parámetro cuando active, activará inmediatamente el informe. Eso es lo que tiene que hacer acá. Bueno, entonces, hasta aquí, hasta ese punto, ok. Entonces, acá cerramos un momento. Ahí cerramos. Cancelar acá. Vamos a guardar. Clic derecho, guardar. Bueno, acá. Clic derecho y cerrar. Ok.
Lo que sigue ahora es entonces elegir la consulta. Entonces, esta consulta la vamos a poner acá, sí. CS persona CL1, ¿sí? Aquí sí, nosotros quitamos el 1. Ahí tenemos todas las consultas de cliente, ¿no? Entonces aquí tenemos el 7, el 6, el 5, el 4, el 3A, el 3, el 2, el 1DB y el 1, ¿sí? Entonces pongámosle a esto el número 8, ¿sí? El número 8. Pero entonces volvemos acá a poner el número 1. ¿Por qué? Vamos a sacar una copia de ese elemento. Entonces clic derecho, copiar. Estamos copiando con función al recurso CS persona CL1. Ahí estamos copiando. Y vamos a hacer una copia de este. Vamos a decirle acá pegar y lo vamos a poner como el número 8. 8, ¿sí? O también, si ustedes quieren, pueden decirle así. La letra X que significa por y la letra y la palabra zona, como quieran. Bueno, detrás de eso le ponemos el IN, ¿sí? Y le quitamos ese copia de... Y le quitamos el CS y solamente queda IN persona CLX zona. Y le damos aceptar. Entonces ya esa consulta se encuentra lista. Entonces IN persona C persona CLX zona. Ahí está. Como ya está lista, entonces vamos a entrar a la vista del diseño. Entonces les decía que acá básicamente lo que nosotros queremos es solamente ver el ID, el nombre de la persona, no hay necesidad de mirar la fecha del registro, el NIT tampoco, solamente el celular, la dirección, y activamos la zona, ¿sí? Entonces acá el correo electrónico, la fecha en que se vinculó, la clase de propietario sí sería interesante que quedara presente, ¿sí? Y activamos por la zona, ¿de acuerdo? Por la zona. Bueno, entonces, como es la zona, entonces hacemos acá un clic y ahí vamos a establecer la conexión del control que pertenece al formulario FM menú personas TLT que se llama CMB zona. Lo vamos a conectar aquí en este criterio. Entonces le decimos igual al 091 formularios símbolo exclamación FM menú personas L, ahí está, LT, símbolo exclamación y ponemos el CMB, ahí está, CMB por zona y listo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo elija la zona, pues simplemente está la información que va a salir ahí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces una vez que esto ya lo está, entonces hacemos aquí un clic derecho, le decimos guardar, hacemos un clic derecho, le decimos cerrar, bueno, ya lo está. Ahora, a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un informe. Entonces, vamos a decirle acá crear. Vamos a crear un informe en blanco. Ahí está. Le vamos a poner a ese informe en blanco un nombre. Guardar. Le vamos a poner el nombre IN. Y le vamos a poner luego personas. Persona. CLX zona. Listo. Ya lo está. Ahí está el informe. Entonces, bien, guardar, listo. Vamos a editar, entonces, el informe. Vamos a editar el informe. Entonces, este informe al editarlo, lo primero es activarle el origen de registro. Entonces, vamos para la pestaña diseño, nos remitimos para la palabra hoja de propiedades, allá para la herramienta, hoja de propiedades, vamos a datos y en el origen del registro, entonces ahí ponemos el puntero y escribimos IN persona CLX zona, ahí está, tabulador para que quede activado, punto. Bueno, ¿qué otro punto vamos a hacer en este informe? Bueno, de una vez aprovechemos que estamos todavía ahí en informe y vamos al formato. Entonces acá le vamos a escribir módulo personas, tecla tabulador varias veces hasta llegar a centrado automático, le decimos que sí, luego vamos a pasar por donde dice barra de herramientas, le decimos ambas, cuadro de control le decimos sí, botón cerrar le decimos sí, botón minimizar le decimos ninguno, luego nos pasamos a donde dice otras y allá en emergente le decimos sí y punto, y ahí termina esa parte. Bueno,
Punto siguiente. Vamos a establecer un titular para esta información. Entonces, aquí donde dice título, le damos ahí un clic. Listo, ahí ya se abrió el encabezado del informe. Entonces, en el encabezado del informe, como nos damos cuenta, está en este momento ahí activado un diseño. Entonces, vamos a retirar ese diseño, desorganizar, quitar el diseño. Listo. Y en esta palabra, entonces ahí simplemente lo que vamos a hacer es escribir lo que corresponde a ese informe. Entonces le ponemos informe, raya, clientes por zona. ¿Listo? Ok, entonces esto acá le damos un doble clic. Ahí, vamos a formato, elegimos el color negro, resaltamos. Listo, ahí está, entonces lo vamos a centrar. Bueno, pienso que por ahí. Bueno, viene la parte siguiente y más interesante. Yo necesito montar todos los elementos de esa consulta en el detalle, pero como tal, necesito repartir información o bien en el encabezado del informe o en el encabezado de página, ¿sí? Ustedes saben que cuando uno monta todos los elementos, a esto lo que más nos demora es esa situación de desprenda, de la etiqueta, el cuadro de edición, arregle, le ponga, eso nos demora. Entonces vamos a buscar una manera rápida de que eso no suceda así. Estamos aprendiendo a trabajar lo más rápido que podemos. Entonces, para eso, cogemos acá el diseño. Vamos a situar acá donde dice agregar campo existente. Entonces, cogemos el primer elemento y lo mandamos al detalle. Listo. Vamos al segundo. Nombre, cédula, dirección, clase y zona. Y los mandamos de una, todos, al escenario del detalle. Luego, ¿qué hacemos con toda esta información? Entonces, simplemente elegimos toda esta información. Toda la vamos a elegir. Toda. Ya lo está. Ahí, miren cómo está. Entonces, lo que hacemos a continuación es decirle organizar. Hemos aprendido aquí a trabajar el apilado, ¿no es cierto? El apilado es de esta manera, pero si no queremos trabajar el apilado, manejemos el tabular. Miremos cómo es el tabular. Entonces, el tabular observe lo que está pasando aquí. Observe lo que está pasando aquí. El tabular coge y coloca los objetos de una manera como si estuviéramos tratando de trabajar un informe ya semicreado como el de informe, que ya viene y adapta todos los elementos en el encabezado de página y todos los elementos en el detalle, o como cuando uno trabaja el formulario de varios elementos. Es así. Pero dése cuenta que aquí la información no quedó en el encabezado del informe, sino ha quedado en el encabezado de página. Entonces, lo que yo les doy a ustedes como sugerencia es que primero cuadren un poquito el diseño de tal manera que ya después simplemente sea más sencillo poder tomar los elementos y emigrarlos a el encabezado de informe. Pero entonces, para eso nos toca tomar la tarea siguiente. Entonces, vamos a empezar así. En el detalle, cuadremos en el detalle, en el formato, la parte que dice alternar color a la fila. Le ponemos sin color. Listo. Siguiente a eso, entonces cogemos los elementos de una vez acá, con un solo clic que se haga en el cuadro que tiene el símbolo más, es suficiente para elegir el diseño y aplicamos el formato negrilla, color negro y negrilla. Bueno, luego después de eso, entonces acá le ponemos el ID cliente, aquí luego le va el nombre, el celular. Ok. La dirección, el perfil de cliente y la zona. Bueno, perfil y zona. Aquí en donde dice perfil, esto ya no es cuadro combinado, sino es un cuadro de edición, para que quede perfecto. Bueno, una vez que ya tenemos eso, entonces algo interesante que tenemos acá es que ahora necesitamos esto. Coger y simplemente convertirlo en un tamaño más pequeño, con una letra más pequeña, puede ser de 10 puntos. Listo. Esta parte que está aquí la vamos a dejar con color negro, pero sin negrilla. Listo. Bueno, parte siguiente. Entonces vamos a empezar a reducir acá el tamaño
como reducimos el tamaño, pues esto nos ayuda simplemente a que automáticamente esto va cuadrando de cierta manera que sea más rápido. Por ahí la dirección, ahí puede ser acá. La clase la dejamos así, la zona la dejamos así. Entonces acá, toda esta información, ah, bueno, el nombre, este vamos a alargarlo un poquito más acá. Puede ser por ahí. Bueno, entonces quedó al tamaño de 24. La configuración de página, vamos a cambiarlo en horizontal. ¿Sí? Y el tamaño, obviamente, carta. Y los márgenes, entonces está el de margen personalizado, dejémoslo estrecho. Listo, ya está ahí. Bueno, ahora, parte que sigue. Entonces, cuadramos esto un poco más acá. Ahí está bien. Bueno, listo. ¿Qué más sería acá? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a volver a tocar acá y tomamos acá otra vez nuevamente aquí el elemento. Entonces, quitamos el diseño con el fin de simplemente poder movilizar la información de todas estas etiquetas que están en el encabezado de páginas. Se retiran de ahí con un control X y simplemente en el encabezado del informe se van a montar con control V. Ahí. ¿Listo? Ok, entonces corremos esto un poco más a la derecha, ahí está, un poco más y listo. Ok, bueno, entonces queda así. Ahora, esta parte del encabezado del informe que quede con un color blanco, ok, esta parte que está entre el encabezado de página y el detalle, entonces se cierra por completo. Esta parte que tiene que ver con los nombres de los cuadros de edición, se sube, ¿sí? Y toda esta zona se cierra. Se cierra un poquito más. Ahí está perfecto. Aquí el encabezado de página también se cierra un poquito más. Perfecto. Y acá, en esta parte de el encabezado del pie del informe, perdón. Entonces sería más interesante de pronto dejar situada la información no al final, sino al principio. Entonces esto, vamos aquí a abrir un poquito más, ahí está bien. Esta parte que está acá, la bajamos un poco. Ahí, perfecto. Y luego, después de esto aquí, entonces cerramos. Si usted quiere meterle fecha, número de página, la hora, bueno, usted ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Bien, entonces, acá esta parte, vamos a incluir un cuadro de texto ahí. Recordemos que a esto le quitamos el término texto, eso se lo quitamos, esa es la etiqueta. Entonces, esto lo alargamos un poquito más acá. Ahí. Perfecto. Bueno, entonces a esta parte le decimos diseño, hoja de propiedades, vamos a datos, vamos al origen de control, tocamos los tres puntos, escribimos la palabra, igual, cuenta, abre paréntesis, asterisco, cierra paréntesis, espacio, símbolo concatenación, espacio, comilla, espacio. Entonces le ponemos registros. En clientes para esta zona. Pero ¿cuál zona es? ¿Sí? La zona ya se encuentra pintada ya en el informe, ¿no? Ok. Cuando no está presente la zona, pues sí hay que ponerle un nombre ahí a esa parte, ¿no? Pero bueno, ya lo está acá. Entonces aquí esto lo centramos. Le ponemos negrita y negrilla y lo dejamos más chiquito a 10 puntos. Ahí está. Bueno, entonces ya esta parte quedó lista. Esta con esta valdría la pena como dejarlos como al mismo tamaño. Entonces aquí el tamaño y espacio.
Le decimos ajustar al más ancho, alinear a la izquierda. Listo. Y esto lo centramos. Entonces ahí sí ya nos queda más perfecto. Ahí está. Bueno, entonces el informe así como tal ya está listo. ¿Sí? Ya se encuentra listo con los detalles correspondientes. Entonces hacemos un clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar y lo vamos a conectar entonces ahora a nuestro formulario llamado FM Menú Personas LT. Entonces acá clic derecho, vista diseño. Vamos a elegir aquí el cuadro combinado. Entonces acá a la hoja de propiedades en el evento le decimos después de actualizar. Generador de código. ¿Ah? Ahí está. Entonces aquí está. Entonces le decimos do cmd.openReport, entre comillas, y n persona clx zona, coma, y le ponemos aquí hace view preview. Guardamos la información. Salimos. Salimos de acá y aquí ya se guarda y se cierra. Vamos a probarlo. Ves personas, listar. Entonces, cuando yo tomo acá, digo por ejemplo Teusaquillo, y ahí ya aparecen entonces los detalles. Entonces, un registro en clientes para esta zona de Teusaquillo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, el informe como tal, recordemos que se puede imprimir, enviar, exportar. Bueno, podemos hacer varias cosas ahí. ¿Listo? Se cierra. Y ahí ya queda listo. ¿Ok? Entonces ya tenemos el aporte de todos los clientes, el aporte de la zona. Entonces después vamos a hacer el de la alta vinculación y la baja a nivel de clientes. Bueno, este video entonces ya lo terminamos acá. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Les quedo muy agradecida, como siempre, con su comentario, con su like, con la suscripción. Recuerden que cuando ustedes se suscriben a través de una cuenta de Gmail, a través de YouTube, cuando yo ingreso el video, inmediatamente ustedes quedan notificados en su correo electrónico. Es decir, por su correo electrónico va a figurar la información de lo que yo estoy entrando en YouTube y así usted de esa manera va a estar actualizado. Pero es importante que usted se suscriba si usted quiere tener noticias mías. Bueno, por otra parte, si usted es un empresario, tiene una veterinaria, no tiene aún el software, quiere empezar, entonces acá está para que usted lo pueda diseñar. Pero si usted de pronto ve y dice, uy, eso está como muy largo, entonces me busca, me contacta por el correo electrónico, yo le planteo los precios del servicio, la forma como se paga, dónde se paga, cómo se acredita el pago. Después de eso, yo le explico cómo van a ser las directrices de trabajo, o sea, le explico cómo es que yo trabajo con usted, de qué manera me comunico con usted, de qué manera le hago los entregables a usted, le doy los entregables a usted y en qué lugar se los voy a depositar. Entonces, yo elaboro acá la aplicación. Como usted me va dando las directrices, elaboro el video para explicarle cómo es la manipulación del proceso. De pronto un manual de funcionamiento, por si usted le da pereza ver videos, entonces de pronto es más, le da más, ¿cómo digo yo? Está más a gusto leyendo, entonces yo le hago un manual de funcionamiento para que usted lo pueda leer y se lo hago en PDF. Bueno, eso por ese lado. Aparte de que usted paga, un mes después, por cuestiones de dinámicas de pilotaje, es decir, pruebas, depuración de la aplicación, yo estoy con usted y le puedo ayudar todo lo que pueda. Hay personas que tal vez no lo vuelven a molestar a uno porque creo que están satisfechas con el trabajo o sencillamente no quieren más con uno. Eso es razonable y respetable. Pero ya les digo, yo estoy aquí para poderles ayudar, orientar, asistir, asesorar. No soy una persona de bla, 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 bla. No, yo trabajo con hecho. Pruebe simplemente. Usted tiene la capacidad y el libre albedrío de probarlo a uno.
Suficiente con la tarea que ya estoy haciendo aquí de transmitir mis conocimientos, porque yo lo hago con la función de que la gente me conozca, sepa qué es el arte que yo manejo, y si están de acuerdo y contentos, pues entramos y trabajamos. Si no, pues ahí seguimos como estamos. Bueno, mis amigos, no siendo más, les quedo muy agradecidas y los invito a que estén pendientes del próximo video. En este próximo video vamos a estar hablando sobre el tema de la fecha alta de los clientes a nivel del informe. Entonces, no siendo más, hasta pronto. Chao, pues. Created using Powtoon.